El día 16 de febrero se registraban tormentas en el sur de Santa Fe y en ese día avanzaba una linda estructura de tormenta justamente hacia mi zona. Era un frente de ráfagas y por suerte pude grabar toda esa tormenta, que fue increíble. Siguiente, el 17 de febrero, seguía con chances de tormentas en el sur de la provincia de Santa Fe y la verdad se registraron varias tormentas que pude cazar en Acebal, justamente en mi localidad, y pude despedir la temporada de tormentas de la mejor forma. Temporada de tormentas. Y el día 25 de septiembre tuve las primeras tormentas acá en el sur de la provincia de Santa Fe. No había mucha posibilidad de tener tormentas en ese día, era baja la chance, pero acá en el sur del litoral se formaron como tres ecos de tormentas que luego se movieron para la provincia de Entre Ríos. Y el tercer arco de tormenta que pasó, y pasó justamente que lo agarré en la cola, en la última parte de la tormenta, pasó por mi localidad. Ese día fue increíble. Esa tormenta pasó al final del día, no granizó, pero la estructura que tenía esa tormenta era una locura. Esa tormenta era muy fotogénica, que pude hacer fotos y videos, timelapse, fue increíble. Así que bueno, espero que disfruten esta tormenta. Y sí, este es el cuarto episodio de la temporada de tormenta 2020-2021.